pueden firmar los padres Mario y después todos los presentes adherir. Es un documento que vamos a ir muy rápidamente a casa de gobierno a entregar, en el cual se solicita por un lado la sanción de un decreto que proponga nuevamente una recompensa para quienes puedan aportar datos, un decreto que ya estaba vigente entre 2008 y 2009 y luego caducó en el provincial. Después también se va a pedir impresión y distribución de piezas comunicacionales, afiches, cartelería, folletos para distribuir en todos los espacios públicos de la provincia, en todos los edificios públicos también. Y se va a pedir la difusión del caso en las señales públicas del Estado provincial, Canal 12, LT7 y todas las demás señales públicas del Estado. Luego se va a avanzar con otros pedidos por otras vías, pero hoy lo importante es que en esta fecha podamos entregar esto en casa del gobierno. Ahora está dirigido al gobernador. Yo les pediría que lo puedan leer y firmar. Ustedes creo que lo han leído hace un rato, pero por las dudas. Vamos a acompañar a la familia para hacer el registro de todas las actividades. Vamos a averiguar si pueden ingresar con la cámara. Solamente los medios periodísticos sí, sí. Están autorizados. ¿Sí? ¿Ahora el Julio aquí? Igual hasta ahora ya es muy probable que le reciban solamente acá, ¿no es cierto? ¿Su copia? ¿Cómo? La copia está ahí. ¿Su copia? ¿Listo? Gracias. Gracias. Buenos días. Sería muy bueno saber el número de expediente. A ver, bueno, a ver. ¿Tienen el número? Cuando entró, sí, el 26 de marzo, pues yo el 27. No tiene número. Eso. Pero entró. Ingresan, te dan un número de expediente.